Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy la verdad que estoy muy triste porque aquí podéis ver a Arta detrás, se está haciendo las maletas. Estoy intentando hacer las maletas, la verdad es que porque yo justamente ahora mismo me tengo que ir a Rumanía. Ya sabéis, absolutamente todos vosotros habéis decidido que nos vayamos a Rumanía. Bueno, Ari, tú te tienes que quedar aquí y ya está, o sea, no hay más. Arta, que no entiendo, no entiendo no porque... No la puedes liar. Por favor, pero si vuelves, vuelve con más. Voy a intentar volver con más, que todo esté bien y que todo vuelva a estar como estaba justamente antes. Es que no entiendo, tío, ¿quién tiene la necesidad de robar a un perro? No tengo ni idea, Ari, pero es lo que hay, o sea, en plan, es que de verdad. Hay punto pelota y ya está. Así que bueno, yo sigo haciendo mi mochila, mi maleta, que la verdad es que estoy llevando... Ten cuidado. Y ya está, o sea... Ten tendré mil millones de sitios de cuidado, de todo, pero si me pasa algo, pues me pasa algo, y si no, pues... Es que no lo entiendo, te lo tomas a risa, tío. Porque la vida es tomarse la risa. Pero que bueno, de gracioso no tiene absolutamente nada, y que lo sepáis. Mira qué guapo mi pelo. Bueno, pues... Tira, tú ves a por ahí, y yo me voy ya al viaje. Asturioso. Espero que vuelva con Max, espero que esté contento cuando vuelva, pero lo único que no quiero es que no vuelva. Y menos que le hagan algo. Así que chicos, dale like por esto porque parecía que no, pero duele mucho. Él se lo toma a risa para que yo no llore, pero me cuesta mucho, así que bueno, espero que vuelva sano y salvo. Bueno chicos, pues ahora deciros que es que estoy súper aburrida porque es que, mira, de verdad, ¿no os lo imagináis lo mal que lo voy a pasar sin Arta estos días? Porque Arta siempre hace cosas, siempre se divierte conmigo, siempre juega conmigo, y ahora no va a estar, así que me voy a aburrir que lo flipáis. Además, los chicos no hacen nada, son unos amargados, tío, viven amargados de la vida, te lo digo yo, son más rancios, tío, les digo de hacer algo y... Entonces... No sé qué hacer, porque yo tengo que pensar con las personas que a mí me divierten. Pero es que es Arta. ¡Claro! ¡Abril! Hombre, Abril es mi mejor amiga. ¿Cómo no me va a divertir? Bueno, la tengo que llamar. La tengo que llamar. Voy a llamar a Abril, aunque, chicos, pensándolo bien... a lo mejor se enfadan porque Arta me dijo que no la liáramos. Y yo con Abril, siempre que me lo paso bien, la lío. Porque lo que mola es liarla. Cuando te lo pasas bien, siempre la lías. A ver, ¿quién no? A ver... Es que no voy a divertir nadie. Vamos a jugar con plastilina. ¡No! Mola liarla y hacer boom, y hacer boom, y hacer boom. Y las bombas. Creo que he gritado un poco, pero bueno, da igual. Pero bueno, da igual. Voy a llamar a Abril y la... No, la escondemos de todos los chicos y ya está. No creo que pase nada. Vale, la voy a llamar y voy a poner aquí el altavoz. Llamando... A ver, cógelo, no seas tan despistada como siempre. ¡Hola! ¡Qué rápido! ¡Hola, Abril! ¡Hola! Abril, una cosa, ¿te podrías venir ir a la Máximo? Sí, creo que sí, porque ya acabo de hacer todos los deberes y todo, entonces, pues, sí. Vale, pues vente y una cosa muy importante, cuando vengas no toques el timbre. Vale, pero ¿por qué? Porque es que, mira, te cuento, Arta se ha ido, ¿vale? A Rumanía un tiempo para ir a buscar a Max. Y claro, yo aquí estoy sola con mis amigos que son unos sosos, tío. Son los más sosos del mundo. Están amargadísimos, te lo juro. Entonces, pues como que creo que no me dejarían estar contigo porque siempre la liamos. Y te voy a esconder, ¿vale? Que sí. Muy bien, Abril. Tú mira, cuando estés abajo, tú me haces una señal y yo te abro. Vale, vale. Una señal, código Morse. Un código Morse. Bueno. Que sí, que sí, que me hagas un código Morse. Vale, adiós. Vale, chicos, el plan ya está en marcha. Ahora solo falta que los chicos no me pillen. ¡Te callas, Guille! ¿Qué pasa? Oh. Es que necesito algo. Ari, está tan mano una cosa. ¿Qué pasa con Ari? ¿Qué está haciendo? Que yo creo que está llamando a la Abril. ¿Cómo? ¿Que está trayendo a alguien a casa? Que no, que está llamando, déjala. Debe estar ¡ah, llama! Claro, déjala, hombre. Claro. No pasa nada. Pero la aviso, no puedo porque...
No puedo. Le liamos. Pero no puede, no puede. ¿La liamos? A ver, está en casa, Lío. ¿No habrá dicho algo de no puedo abrir o estás cerca o algo así, no? No. ¿No? No. Vale. Oye, y para llegar, no tocas al timbre porque si no, nos enfadamos. ¿Cómo que no? Oye, para tocar el timbre tiene que estar abajo. Timbre. Para tocar el timbre tiene que estar. Que no puede venir, tiene a ver, ¿dónde está? Vale, fuera bromas que acabo de ver. Una chica, muy parecida. ¿Abrí? Fuera. ¿Qué dices? Que sí, que no, que ha entrado, que se metió para adentro. Mira, chicos, vamos, ¿qué hacéis? No, vamos. Yo creo que entró también. ¿Hay alguien aquí? Sí, Ari, ¿nos tienes que contar alguna cosa? Sí, tienes que contar alguna cosa. Sí, os tengo que contar una cosa. Cuéntaselo a la llama, ¿eh? Sí. Cuéntaselo a la llama y mira, la llama, chicos, escupe agua, ¿eh? Sí. Si le mientes, escupe no, agua. No. Os tengo que hacer un truco que he aprendido en clase. No cambies de tema. Prepara el agua, becario. Espera, antes de todo. Deja que te haga el truco porque si no, no nos va a dejar hablar. Vamos. ¿Veis un dado, verdad? Veo un dado, sí. Veo uno. Un dado normal y corriente. Si yo ahora lo agito, ¿qué os apostáis? Que salen más. ¿Qué van a salir más dados? ¿Qué te crees que? ¿Por qué no pide de magos? ¿Tienes aquí? ¿Vini? Una. Eso es demasiado magia. Tres. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Déjame esto! ¿Por qué hay tantos dados ahora? ¿Y el dado grande? Uy, yo me voy a caer. ¡Becario, que se nos está parando Abril! Chicos, me voy a acercar y efectivamente ahí está Abril. La veo. Carla está ahí. ¡Abril! Vale, me está haciendo mi código Morse. ¡Muy bien, Abril! ¡El código Morse, muy bien! Así que ahora voy a ir para abajo corriendo para que no la vea nadie, porque como la vea alguien, no estamos jodidos, estamos... Así que vamos a tirar para abajo. ¡Corre! Vale, me voy a pasar desapercibida de becario, Adrián y todo. ¡Adrián! ¿Qué pasa? ¡Voy a jugar! ¡Corre! Vale, me han dicho dónde vas. Ya les he dicho que iba a jugar. O sea, imposible, voy a pasar totalmente desapercibida. Vale. Yo he corrido, he dicho que voy a jugar. Ya está, me da igual. Vale, voy a parar a Abril. Vale, ahora tendré que esconder a todo el mundo. Voy a abrir. ¡Abril! Vale, ya está aquí. Así que voy a... Vale, ¿me puedes explicar por qué me tengo que esconder? Te lo he explicado en la llamada, Abril. Vale, corre. Vale, vigila. Ahora ves detrás mío siempre, ¿vale? Quizá solo vi y becario, ¿no? Y mi hermano. Pero a mí no diría nada, no creo. No, que va. ¡Hola, Adri! ¡Hola! Mira, yo me voy a tomar una cosa. Voy a Giliad, a Becario. No, Adrián, no les digas nada. Corre. Vale. Buah, ahora hay que esconderse al 100% de todo el mundo. ¿Cómo? Están ahí. Tienen que estar arriba. Estoy segurísimo, están arriba. ¡Ay! ¡Ay! Pepinillo, corre, comandante Pepinillo. ¡Corre! Te voy a esconder, Abril. Corre, ven. Comandante Pepinillo. ¡Ay, madre! Vale, ¿por aquí? Ponte aquí. Siéntate ahí. Sí, túmate. Quédate ahí. Ahora vuelvo. Ven, que viene. Se tiene que pegar a abrir el sofá. Vale, pégate. Vale, ya está. Mejor ahí. Vale, voy a salir de aquí. Quédate ahí, Abril. Vale, voy a salir de aquí. Están viendo... Adrián, tío, qué chivato. ¡Hombre, Ari! ¡Hola! ¡Ari! ¿Qué pasa? ¿No tenías que hacer deberes tú también? No, sí. Yo no, era Abril. Pero yo estoy ¿cómo? Jugando, no sé. ¿Qué está grabando? Abril. A mí no me da ninguna broma, ¿eh? ¿Cómo que estás con Abril? Sí, estoy con Abril ahora mismo. ¿Cómo que estás con Abril? ¿Dónde está Abril? No está, digo que... ¡Ah, que está Abril! ¡Que está hablando con Abril! ¡Abril, exacto, hola! Sí. ¿Qué hola. Tal? ¿Cómo estás? Hola, Abril, ¿cómo pero, estás? ¿Por qué no la veo? ¿Quítale el silencio, no? Porque, porque se ha quitado la cámara un momento porque estaba en el baño. ¿Y el volumen? Tampoco, ¿no? Tampoco, hombre. Adrián, entonces no está Abril aquí. A ver, no, sí que estaba. A ver, sí que estaba. Pero, ¿quién? ¿Abril aquí?
¿Qué dices? Está, ¿dónde mira está? Aquí, Adrià. ¿Aquí? ¿No me lo has dicho tú que está aquí? No, yo estás hablando con ella. Te está diciendo que la ha escondido. No, que la ha escondido. ¿Dónde está escondida? Pero si está en llamada. Ari, ¿tú Ari? ¿Sabes que Abril no puede estar aquí? Si Ari, no está, que sí, que ¿no? sí, que está Ari, llamada, jovencita, hombre. Se te va a caer el pelo. Ay, pero Ari. Sí, bueno, tú tampoco tienes, no eres el mejor padre. Chicos, tengo que salir antes de que me vean. Madre mía, me están a punto de pillar. Se ha estado a punto de caer. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Se ha caído un pájaro! ¡Un pájaro! ¡Hola, allí! En la rotonda, mirad. ¿Qué rotonda? Si no hay ninguna rotonda. Que sí, mira. Allí. Abril. Vale, Lucía, escúchame. Voy a destapar, te lo juro. Lucía. Está a punto de caer ni nada. Pues uno sí, de te allí lo del fondo. ¿Dónde? No sé. Yo ¡hala, no... está allí en el suelo! No, está aquí. Sí. ¿Ves cómo se ha caído? Vale, Abril. ¿Abril? Vale. ¿Qué? Comandante Pepinillo, comandante Pepinillo, ¿dónde estás? Comandante Pepinillo, estás aquí. ¿Tú? Abril, ven aquí. ¿Abril, cómo estás, mi niña? ¡Abril! Sí, que está aquí, Abril. Mira, Adrián, no sé. Voy a ver. ¡Abril! Mi niña, ¿cómo estás? Para ya, tío, pobrecita. Está en deberes, que está agobiada y está llorando y la estáis buscando. ¡Abril! ¡Qué mala gente, tío! Abril, mi niña. Mira, es que la voy a tener que colgar. Se estará confundiendo con el chino, puede ser. Mira. En chino creo que se dice Abril Cerral. ¿Qué dices, becario? Deja de decir tonterías. Abril Cerral. Voy a hacer los deberes. Vale. Ahora voy a subir yo a mi juego. No hace falta. No hace falta. Escúchame. Ya, Abril y Cerral. Vale, hay que cerrar aquí las. Esto así. Perfecto. Vale, Abril. Quédate allí debajo escondida y voy a. Porque creo que ahora suben. Nos escondemos aquí y ya está. Vale, va. Pero. Abril, corre, ponte debajo de la cama. Abril, debajo de la cama. En la cama. Espérate, ¿los gatos? Aquí. Da igual, aquí, ¿eh? No, aquí. Aquí. Corre. Que viene, Abril. Abril. Aquí. Comandante Pepinillo. Tú. Comandante Pepinillo, ¿qué haces? Pepinillo. Aquí. ¿Qué haces? ¿Me escuchas? Pepinillo, ¿es fallecido? Aquí no hay absolutamente nadie. ¿Pepinillo, es fallecido? ¿Pepinillo, es fallecido? ¿Has fallecido? ¿Están aquí? He escuchado las voces, ¿eh? Escúchame. Adrián. Están viendo. ¡No está nadie! ¿No se está moviendo eso solo? ¡Están aquí! Se ha movido algo, ¿no? Mira. Guille, ve. ¡Mira! ¡Campo! ¡Solicita! ¿Qué haces? Está Ari. Solo está Ari. Ah, nada, estaba poniendo bien las alas. Ah, pues espera, que te ayudamos. Sí, vamos a hacer la cama entera. Porque venir arte se va a pagar por... ¡Ulo! Se ha quedado enganchado, ¿eh? Sí. Se ha quedado enganchado. Venga, fuera Ari, venga. Tira. Se ha quedado enganchado. Venga. Me duele la barriga. Ah, sí. Pues venga, te acompaña. Sí, vamos al médico, va. ¿Qué se acerca? Vamos al médico, Ari. Sí, venga. Se ha movido el cojín. A ver, que se ha movido el cojín. Quita eso allí. Creo que hay cucarachas aquí.
¡Hay piernas, Pepino! ¡Mira! 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 ¡Mira, Pepino! ¡Está Abril en casa! ¡Ahora sí que la has cagado! ¡Que no, Abril! ¿Qué haces aquí, Abril? Estás perdida. Nos vamos. Vamos a hablar con Arta. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí. Vamos a hablar con Arta y absolutamente todo el mundo es comandante femenino. Adrián, muchas gracias, Adrián. Gracias a ti, las hemos pillado. Y las vamos a culpar. Chicos, pues al final nos han pillado. A mí no me ha gustado esto porque Comandante Pepinillo no lo ha hecho bien, pero bueno, da igual. No quiero. No me des explicaciones. No quiero excusas. No quiero explicaciones de tu tragedia tan fea. De tu... Así que chicos, voy a despedirlos por aquí. Si os ha gustado, ya sabéis. Darle muchos likes, compartir con todo el mundo. Suscribiros. Y... darle like, pero ¡qué pendeja!